Hello guys, good evening. Can you hear me? Hello, teacher. Good evening. Good evening. Yes, Hello. we can hear. How are you guys? ¿Cómo están? Fine. Hi, good evening. Good evening, welcome. ¿Qué tal están? I'm fine, teacher. Bien. I'm fine. Qué bueno, me alegro mucho. Vamos a esperar 2 minutitos más a que se unan el resto, aunque hay algunos que se unen ya un poquito tarde, pero igual vamos a dejarlos 2 minutitos más para esperar, ¿ok? Bueno. Good Good evening, welcome. evening. Hey guys. Bueno, mientras se unen los demás, vamos a iniciar. Primeramente, bienvenidos. Espero estén bien y gracias por estar acá presentes en esta clase. Bueno, como siempre, recordándoles esto de sobre las tareas y las evaluaciones. Es muy importante mencionarlo siempre en todas las clases porque necesito que nos enfoquemos en esto, miren, en esta parte, permítanme. Donde dice, todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a INSAFORP semanalmente. En ese caso, tenemos nada más para recordarles que, permítanme, le voy a mostrar acá. Le voy a mostrar esta parte de acá. Ok. Para este, pueden ver esta pantalla que está acá. Sí, Ok, thank yes. you. Ok, si se fijan en el curso, antes que nada les voy a mostrar esto rápido. Acá tenemos la sección 1, que es la que ya está cubierta por las clases anteriores, y tenemos la sección 2, que es la que vamos a ver hoy. En este caso, tiene todas las tareas de esas dos, de estas dos secciones, tienen que estar terminadas para antes de la medianoche del viernes, así como dice en la diapositiva. Se la voy a mostrar una vez más. Acá, miren, acá tiene que estar antes de cada viernes a la medianoche, para que se tome en cuenta su progreso en la plataforma y, por supuesto, su asistencia en las clases online para poder pasar al siguiente módulo. Ok, entonces, si se fijan, esta vez no hay warm-up porque nos vamos a enfocar en este tema. En este tema, What's the Matter, vamos a cubrir muchos tópicos porque todos son referentes a las partes del cuerpo, también a enfermedades y medicinas. Entonces vamos a iniciar con Parts of the Body de la sección 2, What's the Matter. Ok, tenemos el Lesson Objective, que es By the end of this class, you will learn vocabulary for discussing parts of the body. Ok, y tenemos acá. ¿Pueden ver esa imagen? ¿Pueden leer lo que dice ahí en cada sección? Yes. You see it? Okay, thank you. Okay, so as you can see here, we have parts of the body, body parts. Tenemos las partes del cuerpo
Vamos a dividirlas, por ejemplo, las partes de la cabeza y las partes del resto del cuerpo, ya sea los brazos, las piernas y así. Para la cabeza tenemos head. Head. Esto es la cabeza. Tenemos eye, que es ojo. Tenemos ear, que es la oreja. La oreja. Y tenemos nose, que es la nariz. Tenemos mouth, mouth, que es la boca, y dentro de la boca tenemos tooth or teeth. Esto, tooth es en plural y teeth es para uno solo. My tooth, mis dientes, my teeth, mi diente, ¿ok? Tenemos chin, que es la barbilla. Para las partes del resto del cuerpo tenemos back, que es la espalda. Tenemos shoulder, que es el hombro. Si pueden ver acá las líneas. Uy, perdón, perdón. Tenemos chest, que es el pecho. Toda esta parte de acá es chest. Tenemos stomach. Esta parte de acá no vamos a leerle stomach, porque esto se vuelve como una K, como una K. Entonces tenemos stomach. Tenemos para el brazo, tenemos la muñeca, wrist, tenemos wrist, tenemos arm, esto es, tenemos la mano, hand, hand, aquí está. Primero vamos a irnos con la mano. Tenemos hand y en la hand, en la mano, tenemos thumbs, que son los pulgares, y el resto de los dedos son fingers. Solo estos, los pulgares se llaman thumbs. Tenemos acá wrist, que es la muñeca. Tenemos arm, que es esta parte, toda la parte de acá. Y tenemos elbow, que es el codo, elbow. Para esta parte de acá, del cuello, tenemos neck, es el cuello. Y tenemos throat, que es la garganta, porque no es lo mismo decir el... por ejemplo, en español tendemos a decir el cuello y la nuca. Entonces, en este caso sería así. Tenemos throat y neck. Aunque podemos decir neck también para esta parte de acá. Vámonos a la parte de abajo. Tenemos leg, que es la pierna. Tenemos knee, knee, que es la rodilla. Y tenemos ankle, que es el tobillo. Tenemos foot. Foot pasa lo mismo acá. Mira, tenemos lo mismo igual que los dientes. Lo mismo pasa con los pies. Tenemos foot, pies en plural y pie, feet. My foot, mis pies, my feet. Mi pie. Let's move on. Vamos a enfocarnos en esta parte de acá porque vamos a realizar una actividad y para este caso voy a necesitar que enciendan su cámara porque vamos a hacer una actividad referente parts of the face, siempre relacionado a body parts. Tenemos, bueno, siempre en la parte de la cabeza, como la cara la tenemos en la cabeza, entonces vamos a relacionar esas partes. Tenemos hair, tenemos el cabello, hair. Hair. Tenemos forehead, que es la frente. Tenemos forehead, frente. Tenemos eyebrow, eyebrow, que es la ceja. Tenemos eye, que es ojo. Tenemos cheek, que son las mejillas. Tenemos ear, que es la oreja. Tenemos nose, que es la nariz. Tenemos mouth, la boca. Tenemos teeth, dientes. Y dentro de la boca tenemos tongue, que es la lengua, tongue. Y tenemos chin, que es la barbilla. ¿Ok? Do you have any question about it? Este es un tema súper, súper fácil. Yo sé que es muy básico, pero hay cosas que... A veces tendemos a olvidarlas, por ejemplo, las partes de esta parte de acá. No es muy común que las personas lo sepan, especialmente cuando estamos en inglés principiante. Entonces es muy importante recordar
su escritura y su pronunciación. ¿Tienen alguna pregunta sobre la pronunciación de estas palabras? ¿O tienen alguna pregunta sobre, en general, del tema? Ok, si no tenemos ninguna duda, vamos a continuar con esta actividad. Esta actividad se llama Point the Parts of Your... permítanme. Point the Parts of Your Body, saying this is my... Bueno, dice, señala una parte de tu cuerpo diciendo este es mi. Entonces, en este caso, voy a necesitar que, bueno, si es posible todos, solo tenemos 9 participantes, bueno, 8 participantes por el momento, no sé qué sucedió con los demás, pero voy a necesitar que enciendan su cámara y vamos a ver. Ok, ahí tenemos, a Andrea, Denis, tenemos Noé. Muchas gracias. Quiero ver. Uy, perdón. Ok, ahí tenemos Mayra. Hello, it's nice to see your face. Tenemos Manuel. Ok. Los demás vamos a esperar que se unan en el transcurso de que iniciamos la actividad. Ok, tenemos la actividad por acá. Y vamos a señalar las partes de nuestra cara. En este caso, si yo les pregunto, que me señale partes, vale, por ejemplo, les voy a regresar acá. Digamos que yo les digo, show me where is your hair, por ejemplo. Entonces usted me va a señalar dónde está esa parte del cuerpo para así relacionarlo mucho mejor. Ok, vamos a echarle un vistazo a este una vez más para que veamos las partes, por ejemplo, wrist, arm, elbow. Por ejemplo, las partes de la pierna. Esta palabra se pronuncia knee. Knee. Tenemos esta parte de acá. Les dije que es thumb, son pulgares. Hand, la mano. Y fingers, el resto de los dedos. Ok, tenemos aquí las partes de la cara una vez más. Ok, vamos a empezar. Empecemos con Noé. Noé. Vamos a empezar. Uy, tenemos algo en el chat. Lo siento, en este momento estoy en un lugar. Ok, está bien, Guillermo, no hay problema. Entonces, nada más estemos acá presentes. Y vamos a empezar. Dice Noé. Ok, Noé. We're going to start. Ok. Show me where is your ear. My ear. Ok, you're going to say, vamos a decir, this is my, y vamos a señalar la parte donde está, ¿ok? Ok, así como sí. Dice acá. Okay. Voy a repetirla de nuevo. Lo que yo pregunto es, muéstrame dónde está tú y la palabra, ¿verdad? La parte del cuerpo. Eso significa, show me where is your, ok. Vamos a empezar. Show me where is your ear. Show me where my ear. This is my ear. Where? Let me see. Your ear. Your ear. Okay. Okay. Your ear. Let's go back. Let's go back. Just to have a. Can you see ear? My ear. Yeah. My ear. This is yes, my ear. Exactly. That's your ear. Okay. Can you show me? Where is your forehead? Can you show me where is your forehead? ¿Siempre yo? Forehead. Where is your forehead? Remember? Where is your forehead? Está en la parte de su cabeza. Una pista. ¿Siempre conmigo? Sí. Vamos a hacer dos. Es que no la escuché. Ah, ok. Vamos a hacer okay. Dos o tres por participante, ¿ok? Ah, ok. 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 Can you show me where is your forehead? Your forehead?
Le dije una pista, está Forehead. en la parte de su cabeza, en esa zona. Raise your forehead. This is my forehead. Okay, great. Yeah, that is your forehead. Okay, thank you so much, Noé. You did it great. Okay. Let's move on with... Okay, como Carlos no tiene su cámara encendida, vamos a movernos hasta Dennis. Dennis, are you there? Hello. Hello. Okay. Are you ready? Yes. Okay. Okay. Dennis, can you show me where is your arm? Can you show arm, me? He is my arm. Your arm. Your arm. Por ahí ve algunos dándole la pista, ¿verdad? Where is your arm? Okay. Now the job. Let's try with another one. Can you show me where is your eye? He is my eyes. Okay, you're going to say, this is my This is my eyes. Okay, en este caso, como vamos a utilizar en los ojos, como tenemos dos, vamos a utilizarlo en plural, ¿verdad? These eyes. are my eyes. These are my eyes. Okay? Okay. Great, Denise. Thank you so much. Let's move with Andrea. Andrea, veo que estaba ahí dando pista. Entonces, vamos a ponerle una. Más o menos difícil. Okay. I know. Okay, don't worry. Okay. Okay, Andrea, can you show me where is your elbow? Can you show me where is your elbow? No sé si es esta parte de acá. No sé. Okay. Una pista. Elbow, it's part of your arm. Es parte de tu brazo. El elbow. ¿El codo? El codo, exacto. Thank you. Okay, one more. Una más. Can you show me your thumbs? Can you show me your thumb? Okay, that's your tongue. Okay, great. Podemos confundir la verdad. Tongue y thumbs. Okay, tongue. Great, thank you. Pero la que yo pregunté, pueda que sí se confunda en la pronunciación, ¿verdad? Tenemos tongue, que es la lengua, y tenemos thumb, los pulgares, ¿verdad? Thumb. Okay. Remember que como esta palabra inicia con th. Vamos a hacerlo thumbs, ¿ok? Así lo vamos a diferenciar. Por ejemplo, tongue, thumbs. Great. Okay. Thank you. Thank you, Andrea. You did it great. Vamos a ver quién más. Tengo William. Hello, William. Are you ready? Hello, teacher. I'm ready. Okay, William. Can you show me your wrist? Where My is wrist. Your wrist. 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 Una pista. Wrist is part of your arm. Es parte de tu brazo, hombre. Grabs. Yay. Thank you. La muñeca. Wrist. Wrist. Okay. Una más, William. Can you show me where is your chest? My chest. This is my chest. Okay, great. Thank you. Ya ven que sí estamos, estamos en algo. Okay, vamos a movernos otra vez a la diapositiva. Vamos a repasarlo de nuevo porque todavía nos confundimos un poquito, ¿verdad? Entonces tenemos acá las partes de la cabeza. Tenemos head. Head. Tenemos eye. Eye. Tenemos ear. Uy, perdón. Ear.
tenemos nose, nose, tenemos cabeza, head, eye, ojo. En plural es eyes, ¿verdad? Ear, oreja, en plural es ears. Nose, que es nariz. Tenemos mouth, que es la boca. Tooth, que son los dientes. Tenemos chin, que es la barbilla, la barbilla. Tenemos back, back es la espalda, back es la espalda. Tenemos shoulder, en plural, shoulders, porque tenemos dos hombros, ¿ok? Shoulders. Chest, yes, shoulder, hombros, hombros. Tenemos chest, que les dije que es el pecho, esta parte, my chest. Tenemos stomach, que es la parte de nuestro estómago, obviamente, la parte de la panza, le decimos en español. Tenemos stomach. Pero también podemos decir belly, que es ombligo. El ombligo se dice belly, belly. Y para referirnos a nuestra panza o a nuestro estómago, podemos decir my belly, mi estómago, mi panza, mi ombligo. Mi abdomen, my belly. Tenemos acá wrist, que es muñeca. Tenemos arm, que es el brazo, todo el brazo. Tenemos elbow, que es el codo. Tenemos throat, throat, que es la parte de, uy, perdón, la parte de la garganta, esta para la parte del cuello, pero en la zona de la garganta, throat, ¿ok? Neck es cuello también, porque toda esta parte es nuestro cuello, pero nuestro cuello se divide en la parte de la garganta y la parte de la nuca. Entonces, throat es la parte de adelante y neck es la parte de atrás. Usualmente para toda esta parte le decimos neck para referirnos al cuello por completo, ¿ok? Pero si nos vamos a referir a esta parte de acá, es la garganta, ¿sí? ¿Ok? Tenemos thumb, thumb, que es el pulgar. Tenemos hand, que son las manos. Y fingers para el resto de los dedos. Solamente este se llama diferente. Solo el thumb. El pulgar. Tenemos lo mismo para los pies. Tenemos lo mismo para los pies. Tenemos el dedo gordo del pie, como le decimos, se llama toe. Se llama y toes en plural. My toes y toe en singular. Y todo el pie, pues un solo pie, se dice feet y foot para los dos pies. ¿Ok? Tenemos leg, que es la pierna. Tenemos knee. Aquí no se lee la K, o sea, solo knee. Así, knee. Tenemos ankle, que es tobillo. Tobillo. Teacher, teacher, en el foot, tengo entendido que feet es ambos pies. Oh, okay. Sí, perdón, perdón. Sorry, sorry. Andaba confundida por acá. Era al revés, es al revés. Este es pies y este es pie. Ok. Así como se lo dije la primera vez. Ya la segunda vez no sé qué sucedió. Pero muchas gracias por recordarlo. Ok, vamos a ver. Tenemos, voy a hacer una pregunta. Voy a hacer preguntas. Espero que alguien pueda participar. En cuanto a nuestras partes del cuerpo. Do you know, guys, how... ok. How do you pronounce cabello? How do you pronounce cabello in English? Hair. Okay. Hair. Aquí les voy a dar un tip. En este caso, si ven que dice hair, se oye como una I, pero en este caso solamente es hair. Hair. Como que no hay una I ya ahí. Hair. Sí está, pero a la vez no, por ejemplo, porque si decimos hair, se va a escuchar un poquito caída la pronunciación, pero en realidad la correcta es hair, my hair, mi cabello. Tenemos
eyebrow, forehead, forehead. 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 Yes, yes. Cheek. 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 ¿Cuántas cheek tenemos? Two. Two. Una, dos. Lo mismo con ear. Ear. Dos. Lo mismo con ojos, lo mismo con eyes, lo mismo con eyebrows. Y acá tenemos mouth. Acá no salen en la parte de la boca, no sale, pero se lo puede decir. Los labios se dice lips. 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 Se lips. Escribe L-I-P-S. En plural, L-I-P en singular. Lip, labio, lips, labios. Okay. Do you have any question about it? No. Okay. No. Okay, so let's move to the next one. Ya hicimos la actividad. Y referente a las partes del cuerpo, tenemos, lo vamos a dividir como en secciones, ¿verdad? Tenemos ailments. Do you have any idea what ailments mean? ¿Tiene alguna idea de lo que significa ailments? Referente a las partes del cuerpo. Ailments. No. Ok, les voy a decir. Los ailments son padecimientos. Por ejemplo, dolor de cabeza, tos. Por ejemplo, ailments son padecimientos o dolencias que no son caracterizadas como enfermedad. Porque, por ejemplo, ustedes en inglés se puede entender que illness es enfermedad, pero son esas enfermedades que tienden a ser como muy grandes, como graves, por ejemplo, que necesitan too much medication, necesitan treatment, necesitan tratamiento. En este caso, los ailments que tenemos son las dolencias, son condiciones físicas referentes a las partes de su cuerpo. Por ejemplo, les dije dolor de cabeza, dolor de espalda, gripe, fiebre. Son dolencias que no tienden a durar mucho tiempo, ¿sí? Y que tenemos medication, tenemos medicamentos para esa dolencia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Acá tenemos un poquito más. Ailments related to body parts. En illness, aquí dice una enfermedad, pero es a corto plazo, digamos, que dura poco tiempo. Y es a minor one. Es pequeña. No se cataloga como una enfermedad que necesite tratamiento, por ejemplo. Pero sí va a necesitar como reposo, ¿verdad? Entonces, tenemos que ailment significa una enfermedad pequeña de corto plazo. Acá tenemos ailment, unos sinónimos, padecimiento o dolencia. Illness significa enfermedad. ¿Ok? Let's move to the next one. Y acá tenemos en esta imagen, tenemos diferentes ejemplos. Tenemos las ilustraciones con los ejemplos de qué son estas dolencias. Vamos a practicar la pronunciación de estas dolencias, ¿ok? Tenemos la primera. ¿Qué le sucede acá al señor? ¿Qué parece que tiene? ¿Cuál es su dolor? De espalda. Dolor de espalda. Dolor de espalda. Ok. Y se dice a back. Ok, miren esta palabra. Se dice ache. Ache. No se dice H así, ¿verdad? Porque lógicamente uno tiende a pensar que puede que se pronuncie backache, pero en realidad no. Esta palabra, cada vez que ustedes vean esta palabra, se pronuncia ick. Ick. ¿Por qué? Ick. ¿Por qué? Porque esta palabra significa dolor. Así. Perdón. Esa palabra por sí sola significa dolor. Entonces, acá tenemos, ¿qué significa back? ¿Recuerdan qué significa back? Espalda. Espalda. En las partes espalda. Del cuerpo, ¿verdad? Porque tiene mucho significado, pero en las partes del cuerpo que significa espalda, ¿verdad? Entonces, esto es un backache. 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 Great. Backache. Backache. Yes, yes. Es un dolor de espalda. What about this one? ¿Qué es? Dolor de oídos. Dolor de oído. En este caso, se ve que ahí, por ahí,
la oreja inflamada. Bueno, tenemos un earache. Earache, ok. Earache. Great. Thank you. Después vamos a repetirlas todo así como en la última clase, ok. What about this one? Dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Ok. Headache. Este se pronuncia así. Rápido. Porque si lo decimos headache, vamos a tender como a trabarnos un poquito, entonces es importante decirlo así, fluido. Headache. Ok, thank you. Ok, tenemos stomachache. Ok, este es bien curioso porque tenemos acá las mismas de acá, ¿verdad? Y les dije, por ejemplo, esta, que es ache. En este stomach. Caso, yes. En este caso, el final de esta CH, esa C y H, en esta palabra es stomach. Vamos a ignorar esta para mientras, ¿verdad? Tenemos stomach. Esta se vuelve como una K, les dije, como una K. Stomach. Entonces, al tenerla junta, tenemos stomachache. Stomachache. Great. Ok. Tenemos, ¿qué pasa aquí? Es bueno, ese es dolor de estómago, ¿verdad? Dolor de estómago. ¿Y en esta qué sucede? ¿Qué le sucede a él? Dolor de muelas. Ok, tenemos toothache. Ok, perfect. Tenemos dolor de muela, dolor de diente, ¿ok? What about this one? ¿Qué es? No se ve como una dolencia, pero... Resfriado. Ok, vamos a ver. Tenemos un resfriado. Ya le voy a explicar algo. Vamos a irnos acá, a ver. A cold, resfriado, y the flu. ¿Saben qué es the flu? ¿Calentura? Ok, great. Ese es un síntoma. Ese es un síntoma de the flu. The flu es la gripe, influenza. Ajá. La gripe que causa fiebre, dolor de cabeza, dolor, malestar en el cuerpo, la que nos deja en cama, pues. Entonces acá tenemos, a cold es un resfriado que nada más da como picor en la nariz y pues los moquitos andan molestando ahí, o a veces hasta los ojos se empiezan a lagrimar porque... Lo mismo por el picor que da en la parte de acá. Entonces, ese es a cold. Ok, un resfriado, influenza, gripe. Acá le decimos gripe, ¿verdad? What about this one? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a él? Tiene tos y una tos bien grave, ¿verdad? Tenemos a cough. Si pueden ver, que dice, sí podemos ver que tiene una G y una H, pero estas dos letras cuando están juntas se vuelven una F. ¿Cómo diría entonces? A cough. Cough. A cough. 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 Great. Thank you. What about this one? ¿Qué tiene? Fiebre. Fever. A fever. A fever. Una fiebre, tiene fiebre. A fever. Fever. Fever, fiebre, a fever, una fiebre. Este article, esta A significa una o un, ¿ok? Acá tenemos, ¿qué le pasa a él? ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa en los ojos? Dolor de ojos. Ok, en este caso, tiene... ojos irritados, digamos, dolor de ojos, ojos irritados. Se dice sore eyes. Ojos irritados. Ok, sore eyes. ¿Qué es esto? Si esto es irritar, está irritado, ¿qué tenemos acá? ¿Qué es esto? ¿Qué le sucede a él? Alergia. Dolor de garganta. Ok, a sore throat. Es dolor de garganta, irritada,
picor en la garganta. Esos son algunos sinónimos. Tenemos a sore throat. Sore throat. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Se quedaron con alguna duda de la pronunciación? ¿O de qué podría, o de cómo la podemos catalogar? Stomach ache. Stomach ache. Miren, les voy a dar otro tip. Yo siempre les doy tip. Les voy a dar un tip sobre esto, miren. Cada vez que ustedes vean esta S antes de una consonante, ¿saben? Esta es una consonante. Tenemos las vocales y tenemos consonante. La T es una consonante. Entonces, antes de que ustedes vean esta palabra, por ejemplo, en esta, stomachache, o por ejemplo en study, esta palabra se tiende a escuchar que a veces dicen como es. Cuando leemos en el abecedario, sí se pronuncia S, la letra S. Sí. La letra ella sola, así se pronuncia S. Pero cuando la tenemos en las palabras, especialmente, bueno, en todas las palabras a las que después le sigue una consonante, esto nada más solo es un siseo, es como S. Solo es así. Por ejemplo, stomachache. Stomachache. Student. Solo es un antes de. ¿Sí me entendieron? ¿Sí me entendieron? Okay. No hay que pronunciarla directamente, la S, entonces, sino que. No. Stomachache. Stomachache. Solo un siseo. Como... Stomachache. Study. Start. Student. Stomachache. Ok, para que no se les escuche como un es stomachache. No, que se les escuche stomachache. Así. Ok, perfect. ¿Alguna otra duda? El dolor de dientes, ¿cómo es que se decía? Ah, ok. Permítanme mover acá. Toothache. 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 Así. De corrido. Toothache. Okay. Yes. One more time. Backache. Earache. Headache. Stomachache. Toothache. A cold. A cough. A fever. The flu. Sore eyes. Sore throat. Okay. So let's move to the next one. Y esta es, what's the matter? What's the matter? Es como una pregunta. Esto significa, ¿qué sucede? What's the matter? Porque hay una diferencia, por ejemplo, what's happening? Es como, ¿qué está pasando? Porque algo está pasando en el momento, ¿verdad? Pero cuando preguntan, what's the matter? Es como, ¿cuál es el asunto? ¿Cuál es la cuestión? Como, ¿qué pasa referente a una cosa? O sea, a una sola cosa. Entonces, esto lo vamos a utilizar, por ejemplo, cuando veamos a alguien cansado, what's the matter? Como, ¿qué sucede o qué te sucede? ¿Ok? Tenemos acá una estructura, tenemos have plus noun or feel plus adjective. En esta no se preocupen, la vamos a ver más adelante porque tengo la fórmula para que la entendamos mucho mejor y sea mucho más fácil. Tenemos acá la pregunta, what's the matter, what's wrong, como, ¿qué sucede? ¿Cuál es el problema? En este caso, what's wrong, a veces se puede interpretar, ¿ok? Malinterpretar, perdón. Y tenemos what's the matter. How are you? How do you feel? Cada vez que estamos relacionándolo con enfermedades, ¿verdad? How do you feel? Y aquí tenemos algunas respuestas. I have a headache. Tengo un dolor de cabeza. I have a backache. Tengo un dolor de espalda. I have the flu. Tengo la influenza. Tengo gripe. I feel homesick. Do you know what homesick means? Tenemos homesick. I don't know. Usualmente si ustedes lo buscan, porque está bien, yo sé que ustedes utilizan Google Translator, pero en este caso es perfecto, hagamos uso de la tecnología, solo que un tip para cada vez que utilicemos Google, el traductor de Google, es que
tengamos una buena ortografía. Así nos lo va a traducir de manera perfecta. Entonces, homesick, si ustedes buscan, esto significa como, les va a aparecer el significado como nostálgico, nostálgico. Y eso, pues, es un significado de esta palabra, pero cuando, when we're talking about illness or ailment, tenemos, esto es como, tiene malestar por haber, por no estar, por estar lejos de casa, por ejemplo. Si usted, digamos que, si usted es de San Salvador, digamos, y viaja a San Miguel, y le dicen que se tiene que quedar, entonces usted siente esa incomodidad de quedarse allá porque no está acostumbrado. Entonces usted se siente homesick, tiene malestar por no estar en su casa, por no dormir en su cama, por no estar en su cuarto. Eso significa homesick. Entonces puede ser también un ailment, puede ser un padecimiento. I feel homesick. I feel better. I feel better es me siento mejor. How do you feel? I feel better. Me siento mejor. I don't feel well. Sí, how do you feel? I don't feel well. ¿Cómo te sientes? No me siento nada bien. No me siento bien. I don't feel well. Okay. Tenemos acá adjectives que podemos utilizar para cuando entablamos conversación sobre esto, sobre malestar o padecimientos. Tenemos negative adjectives. Los adjetivos negativos. Recuerden que los adjetivos son palabras que se utilizan para describir al sujeto. Esos son los adjectives. Entonces tenemos enfermo, raro. Tenemos sick. I feel sick. Enfermo, cansado. Tenemos awful. Significa extraño. Me siento raro, mal, awful. Me siento raro. Terrible. Terrible, me siento terrible, me siento terrible, que es peor que malo, pues terrible es peor que malo. Y tenemos miserable, me siento miserable, no miserable en el aspecto de que, ay, soy un miserable, no, miserable en el aspecto de que se siente tan mal que se siente miserable, se siente de lo peor. Y tenemos positive adjective, adjetivos positivos, por ejemplo, fine, bien, great, genial, excelente. I feel great, I feel fine, me siento bien, me siento genial. Terrific, me siento mejor que genial, me siento súper bien. Fantastic, me siento fantástico, mucho mejor que terrific y great, okay? Do you have any question about it? Awful, ¿qué dijo que significaba? Esta se puede interpretar, por ejemplo, I feel awful, extraño, raro, I feel awful, que no se siente bien, se siente incómodo. Hay muchos sinónimos. Siempre recuerden que okay. Hay muchos sinónimos para las palabras, pero sí entendieron que es un adjective. ¿Qué es un adjective? Sí. Ok. Son palabras para describir al sujeto. Por ejemplo, un adjetivo, hablando así en español, un adjetivo puede ser lindo, él es lindo. Estamos utilizando esa palabra para describir al sujeto, a él, ¿ok? Those are the adjectives. Entonces, estos son algunos más comunes cuando estamos hablando sobre padecimiento. Y acá tenemos la fórmula. Tenemos subject. Para utilizar ese cuadrito que estaba ahí, tenemos esta fórmula. Subject plus have, que es para I, we, they. Tenemos you y tenemos has, que es utilizado para she, he, or it. Esa es tercera persona, ¿ok? Significan lo mismo, solo que este es para tercera persona. Ok, tenemos plus a, el artículo, el article. Plus el noun, el sustantivo o el padecimiento del que queramos hablar, ¿ok? Tenemos un ejemplo, I, the subject, have, aquí tenemos el have, I have a, el article, headache, tengo un dolor de cabeza,
I have a headache. You have a backache. You have a backache. You have a backache. Tú tienes un dolor de espalda. So you can go to work because you have a backache. Okay? Tenemos, she has a toothache. Tiene un dolor de diente, tiene un dolor de muela. Ella, she has a toothache. He has a cold. Él tiene un resfriado. Pero ¿qué pasa cuando no se utiliza esta A? Esa A no la vamos a utilizar. Por ejemplo, I have sore throat. I have. O, bueno, esto es opcional, pero usualmente para decir tengo la garganta irritada, así lo decimos. Pero si queremos utilizar el A, es porque vamos a decir tengo un picor en la garganta. I have a sore throat. Tenemos I have the flu. Aquí si no utilizamos el article, porque ya tenemos otro article acá. Este, the y a son artículos para empezar a hablar sobre un noun, ¿ok? Tenemos I have the flu. Tengo la influenza, tengo gripe, ¿ok? Y tenemos acá utilizando, en vez de decir I have, yo tengo un dolor de cabeza, vamos a aprender también a decir, me siento, yo me siento así, utilizando los adjetivos. Por ejemplo, tenemos el subject plus feel plus the adjective. Tenemos, I feel sick. Me siento enfermo. Me siento cansado. Me siento sick con malestar. She feels, remember, que cuando estamos hablando de tiempo presente, al verbo, cuando hablamos en tercera persona, al verbo se le añade una S o ES, ¿ok? She feels awful. Ella se siente rara, se siente mal. You feel terrible. You feel terrible. Tú te sientes terrible. He feels fantastic. Él se siente fantástico. We feel great. Nos sentimos genial, grandioso. Okay? Do you have any question about this one and this one? ¿Tiene alguna duda sobre este? ¿O sobre este? No. No question. No question. Okay, thank you. Entonces está todo clear, ¿verdad? Okay, y tenemos para todos esos ailments, para esos padecimientos o dolencias, tenemos common medications. Medications. Can you pronounce common medications? Medications. Okay. Common medication. Vale, okay. En esta parte vamos a volverla como una R, la D. Letter D. Medications. Medication. Okay. Medication. Medications. Medications. Okay, great. Sounds good. Common medications for those ailments. Tenemos la primera. ¿Tiene alguna idea para qué puede ser este? ¿Para qué puede ser este de acá? No. Okay, un antacid. Antacid. El estómago. Exacto, exacto. ¿Conocen algún antacid ustedes? ¿Algún antacid que hayan tomado? Pepto-Bismol. Pepto-Bismol. Alka-Seltzer, todas esas. Eso es un antacid. Es un antiácido, algo así. Tenemos aspirin. Aspirin. ¿Tienen idea de qué es un aspirin? Es aspirina para el dolor de cabeza. Exacto. Aspirina. Ok. Tenemos muscle cream. Muscle cream. ¿Saben qué es crema muscle muscular. Cream? Okay. ¿Algunos ejemplos? ¿Algunos ejemplos de muscle cream? Cofal. Cofal. Okay, great. Sí, es exactamente eso. Yes, hay muchísimos muscle cream. Okay, eso es un muscle cream. Cada vez que vean por ahí su cofal, usted va a decir, ah, bueno, este es un muscle cream, una crema muscular para el dolor muscular. Okay, tenemos esta.
Do you remember how to pronounce this word? ¿Recuerdan cómo pronunciar esta palabra? Cough. Cough. Okay. Tenemos cough, syrup. Syrup. Cough, syrup. ¿Qué es esto? ¿Para qué es? Jarabe para la tos. Jarabe para la tos. Okay. What else tenemos para la tos? ¿Qué más tenemos para la tos? Pastilla. Okay. Tabletas. Sí, tenemos tabletas, pero en este caso cough drops. Drops significa gotas. Okay. Gotas. Serían gotas para la tos, en este caso para la garganta, ¿verdad? Tenemos cold pills. Cold pills. Un pastilla para la gripe. Okay. ¿Algún ejemplo? Can you mention any example? Una virogrip. Virogrip. También un cold pill puede ser también Panadol. Todas esas que quitan el malestar que da la gripe, que dan los resfriados. Cold pills. ¿Ok? Y tenemos acá, no sé si alcanzan a leer, dice eye drops. Eye drops. Para los ojos. Gotas para los gotas ojos. Gotas para los ojos. When, ok, vamos a hacer algo. Vamos a hacer una pequeña actividad ahorita para que participen. Quiero escuchar a los demás, pero si tienen problemas, yo soy muy comprensiva, está bien. Siempre podemos participar en el chat o pueden encender su micrófono, su cámara. Recuerden que les dije ayer de su cámara. Entonces, acá podemos ver. ¿Cuándo utilizamos? Can you tell me when do we take antacid? ¿Cuándo tomamos antacid? ¿Cuándo tenemos qué? ¿Cuándo tenemos qué? Stomachache. Great. Thank you. A ver, someone else que me ayude con esta, por ejemplo. ¿Cuándo tomamos aspirin? ¿Cuándo tenemos qué? Headache. Great. Yes. Exactly. ¿Y cuándo utilizamos muscle cream? ¿Cuándo utiliza usted una muscle cream? ¿Cuándo tiene qué? When I have backache. Remember, le voy a decir algo. Vale. Tenemos ache, la palabra que les dije que significa dolor, podemos utilizarla no solamente para la espalda. Por ejemplo, si nos duele el brazo, arm ache. Dolor de brazo, arm ache. Así. Entonces podemos utilizarla pues en el resto del cuerpo, pero ahorita vamos a practicar nada más, por ejemplo, con backache, con la que dijeron. Ok, great, thank you so much. ¿Cuándo utilizamos cough syrup? ¿Cuándo tenemos qué? A talk. ¿Cuándo tenemos? Dolor de garganta, Throat. Okay, great. Sore throat. Pero aquí miren, acá le dice, bien curioso, acá le dice tos, jarabe para la tos. Lo tomamos cuando tenemos tos, pero está bien, está excelente. Ese otro ejemplo que también cuando tenemos la garganta irritada, a sore throat. Esto es para la garganta irritada, las gotas, cough drops. Este es para la tos. Ok. Thank you. Yes. Ok. Tenemos cold pills. When do we take cold pills? Cuando tenemos qué? Cuando tenemos a cold. When we have a cold. A cold. Great. What else? Ok. También cuando tenemos the flu. Cuando tenemos the flu, tomamos cold pills. Ok. Y las gotas para los ojos, eye drops, cuando tenemos que las utilizamos. When we have sore eyes. Sore eyes. Great. Ok, guys. I think you're doing awesome. ¿Tienen alguna pregunta sobre estas, sobre common medications?
Syrup, syrup dijo que era jarabe. ¿Verdad? Sí, syrup. Syrup. Cough syrup. Sí, jarabe. Jarabe para la tos. Ok, let's move on. Vamos a practicar con dos preguntas. Tenemos, déjenme ver acá, ¿qué me falta? Aquí, okay, eso vamos a hacerlo rapidito. Tenemos la práctica, tenemos use the vocabulary to express an ailment. Utilizamos el vocabulario para expresar un padecimiento, ¿ok? Esta es la pregunta. Yo le voy a preguntar a usted, por ejemplo, usted va a elegir un ejemplo, así como estos, por ejemplo, así. Y le voy a preguntar qué medicamento tomó. O sea, le voy a preguntar, what's the matter? ¿Qué le sucede? Usted me va a decir, I feel, utilizando esta, me siento tal, tengo la dolencia, ¿verdad? Y le voy a preguntar, what medication do you take? Y me va a decir, I take el common medication. ¿Qué medicamento toma para esa dolencia? ¿Ok? ¿Sí me entendieron? Yes. Ok. Ok, great. Empecemos. Esto es voluntario. Recuerden que aquí no nos equivocamos. Cada vez que fallamos, estamos aprendiendo. Entonces, ¿qué esperaría que participemos a algunos que no escucho? Solo lo he escuchado como una vez, pero esperaría que lo hagamos. Tenemos el primero, digamos, algún voluntario, solo vamos a hacer tres. Voluntario, teacher. Okay, okay. Hi. Okay, William, let's get yes. started. Okay, William, what's the matter? I feel I have sore eyes. Okay, how do you feel? Aquí no escuché, ¿cómo se siente? Ah, I feel... Here we have... I feel sick. Okay. I have sore eyes. Okay, great. Great, no porque se enfermó, ¿verdad? Sino porque lo pronuncia bien. What medication do you take? I take eye drops. Great, exactly. Así como lo estamos haciendo ahorita, así vamos a continuar. Dos más. ¿Alguien más? Gracias, William. Okay. Teacher. Yeah. Voluntary. Okay. Someone else? Okay, let me see. ¿Quién dijo? ¿Quién se ofreció? Hey. Okay, go ahead. Go ahead. Okay, what's the matter? I feel sick. I have flu. The flu. Okay, yes. Okay. What medication do you take? I take cold. I don't remember alcohol. I don't remember those. I cold pills. Cold pills. Okay, great. Thank you. Okay, por ahí vi Mayra levantó la manito. Can you be the last one? Yes, me. Okay, what's the matter, Mayra? I feel bad. I have a backache. Oh, okay. What medication do you take? I take a muscle cream. Okay, great. ¿Alguien más? ¿Uno más que quiera participar? ¿Uno más? Or let's move to the next one. Okay, creo que nos vamos a mover. Thank you so much. Le hicieron bastante bien. Espero que sigan creando más ejemplos. Traten de practicar así, de esta forma. Digamos un ejemplo cuando usted va al doctor. Así, what's the matter? Eso es lo que dice el doctor. Cuénteme, ¿qué le pasa? Eso significa what's the matter. ¿Ok? Y acá tenemos otro topic que es positive and negative imperatives. Los imperativos son como órdenes, digamos. Órdenes que no son obligaciones, ¿verdad? Tenemos imperatives, son una forma del verbo que es utilizada para dar órdenes de una o más personas directamente. Los imperativos tienen una forma afirmativa, o sea, una forma positiva para dar órdenes positivas, pero órdenes que no son obligación, ¿verdad?
O aunque en parte sí, pero no es obligación porque en realidad no lo hacen. Cuando estamos hablando de en el área de body parts o ailments o padecimientos, y tenemos la forma negativa de los imperativos. Esto es para dar órdenes negativas o prohibir algo que se está haciendo. En este caso, los imperativos, les dije, son órdenes que pueden ser positivas y pueden ser negativas. Esto lo vamos a incluir en los padecimientos, por ejemplo, cuando vamos al doctor. Tenemos acá imperatives when you go to the doctor, los imperativos o las órdenes cuando usted va al doctor. Tenemos las negativas, cuando usted llega como con stomachache y el doctor le dice, bueno, don't drink coffee, soda or tea. No beba café, soda o té, por lo menos por esta semana. Ese es un imperative, esa es una orden del doctor. Tenemos don't work too hard, no trabaje tan duro para que no se estrese tanto. Tenemos don't exercise this week, no haga ejercicio esta semana. Y tenemos acá los positive imperatives, go to bed, descanse o vaya a la cama temprano, take some aspirin, tome aspirinas, use some muscle cream, use alguna crema muscular. Esos son los imperativos cuando se va al doctor. Okay. Do you have any question? ¿Tiene alguna pregunta sobre esto último, ya que lo hicimos de forma bien rápida? Any question? No, teacher. Okay. Pero esas podrían ser como unas recomendaciones. Como recomendaciones, como les digo, son órdenes que en realidad no son obligación porque si el doctor le dice, mire, no salga mañana y usted sale, pues no la cumplió, ¿verdad? No es obligación porque el doctor no lo va a estar viendo. Simplemente son imperativos que se utilizan para dar órdenes, ya sea para su bienestar, para su salud. Existen muchos tipos de imperatives, pero en este caso los estamos viendo en el área de los padecimientos y las dolencias, Okay. ¿ok? Ok. Yes. Yes, tell me. Verdura. But in the case reason, for example, when the doctor he recommended, for example, a recipe. Recipe is imperative. Yes, es Okay, because yes. yes, because, Okay. por ejemplo, cuando le hace la receta, ¿verdad? Recipe, le hace la receta y dice tomar a cada 8 horas. Eso es un imperative. Eso es una orden que le está dando el doctor para mejorar su salud. ¿Ok? Tenemos los negativos, que es cuando ellos le dicen, mire, le prohíbo que tome café, porque si usted tiene gastritis, le prohíbo que tome café, soda o té. No trabaje muy duro, no haga ejercicio esta semana. Cuando dice no haga, no, 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 o le prohíbo, son negative imperatives. Y los positive imperatives son cuando le dicen descanse, tómese esta aspirina cada 8 horas, use esta crema muscular cada 8 horas. Esos son los imperatives, positive imperatives. ¿Alguna otra pregunta? Do you have any other question? Is everything clear? Okay. All clear. All clear. Okay, solo un reminder, recordatorio de lo último, porque yo me quiero asegurar que estemos todos en la misma página. ¿Pueden ver esta pantalla? Okay. Yes. Yes. Estas dos secciones les dije que íbamos a completar. Va a completar todas las que dice las de what are you going to do. Si se recuerdan, hicimos una, entonces vamos a completarlas todas. Les dije antes de la medianoche del viernes para tomar en cuenta el progreso. Lo mismo con esta que se llama What's the Matter. Ya cubrimos todos los temas, por ende, ahí van a encontrar los knowledge check que es necesario de carácter obligatorio que usted los haga antes de la medianoche del viernes, les dije, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos los lesson objectives, los objetivos que yo siempre les comparto, y tenemos algunos videos con conversations, por ejemplo, para dar ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí tienen mucho material y tienen los knowledge check.
Así que no se olviden de hacerlo. Yo les recomiendo que después de que terminemos esta clase, los hagan, los realicen. Así no estamos tan presionados, ¿verdad? Así que si no hay ninguna otra pregunta. So that's it, guys. Thank you so much for joining to the class. Y pues descansen y pasen buenas noches. Okay, teacher, have a good night. Bye. Bye. Recuerden practicar. Bye, teacher. Bye. Good night.